¿Cómo están? Es un gran placer tenerlos acá en otro video. Hoy vamos a tener una moto que yo esperaba mucho, que quería probar muchísimo porque me llaman la atención las motos doble propósito, alto cilindraje. Así que hoy vamos a ver lo importante de la KTM 790 Adventure S. Esta KTM está en 51.400.000 aquí en Colombia. Les voy a dejar acá el precio más o menos en dólares. La garantía de esta moto son 2 años sin límite de kilometraje. Normalmente KTM tiene como un stock de repuestos, pero en una moto pienso yo que no es tan común como esta 790. No creo que tengan todo como el necesario de repuestos que esta moto necesite. Normalmente para la importación de esos repuestos averigüé en KTM, en Auteco acá en Colombia, y ellos demoran más o menos 40 días en importarlos. El mantenimiento de esta moto es cuando la compran 0 kilómetros, a los 1000 kilómetros tiene que ir a su primera revisión y de ahí para adelante cada 7500 u 8000 kilómetros. Esto depende de la calidad también de las cosas. Un ejemplo, hay lubricantes que no se dejan pasar de los 5000 kilómetros, así que depende del lubricante, no se confíen, investiguen. Si ustedes compran esta moto, hay un sinfín de accesorios en internet, en Amazon, en páginas chinas, lo que ustedes deseen. Acá en Colombia ustedes pueden encontrar varios precios, pero todo depende de la calidad. De ahí podemos pasar por cadenas color naranja, podemos pasar por unas sillas más cómodas, de espejos diferentes, hay accesorios para proteger el motor, para proteger su tanque. El top speed de esta moto varía entre 200 kilómetros a 205 o 10 kilómetros, obviamente dependiendo el terreno, la ciudad donde estén, la altura, el peso del piloto. Tiene un torque de 88 Nm a 6600 revoluciones por minuto. Es un motor bicilíndrico como todas sus motos de KTM. Su cilindraje es 799 centímetros cúbicos, pesa 189 kilos sin aceite, o sea, sin líquidos. En cuanto a seguridad, tiene ABS en curva, tiene control de tracción con sensor de inclinación, quick shifter, manillar ajustable en 6 posiciones y full iluminación LED. ¡95 caballos de fuerza! Tiene 20 litros para el combustible, lo cual se me hace demasiado brutal, muy absurdo la cantidad de gasolina que le cabe. Y suspensiones WP. Es una moto que para hacer KTM Adventure Street, para ciudad, es bajita. Siento yo que es bajita, para otras personas no es bajita. De la altura del asiento al piso hay 83 centímetros. Más o menos, si yo mido mi pierna, mide como 80 centímetros. Así que pónganle que son unos 5 centímetros más de sus piernas, lo cual no se me hace alto. Es una moto súper cómoda en cuanto a la altura. Hay una versión R que vale 55.400.000 acá en Colombia. Y de esta moto básicamente cambian las suspensiones de la R son más pro. Sus neumáticos son diferentes, son ya para más terreno, más destapado. Cambia que tiene 4 modos de manejo y es un poco más alta que la S. Las cualidades de esta moto son básicamente para mí 3. Una, importantísima, el peso. Es una moto que para el cilindraje y el propósito que es demasiado liviana, muy liviana. De hecho, cuando yo me monté, creo que hice más fuerza y casi me voy para el otro lado. Segunda cualidad es la comodidad. La silla es demasiado cómoda. Es una moto que no te permite como tensionarte. Va súper cómoda. Y la otra que vi es su manillar. El manillar es como tipo supermoto. Es un manillar ancho. Te sientes muy cómodo. Como que ese manillar va muy en conjunto con su comodidad. Acá en Colombia nos importa mucho el tema del robo de las motos. El índice de robo de esta moto creo que es bajito. Sin embargo, acá en Colombia ustedes saben que se roban cualquier moto.
con el fin de pedir un rescate. Así que ahora no podemos pensar solamente en que las desvalijan, las venden como los repuestos de segunda en el centro. Ahora debemos pensar que están pidiendo rescate por las motos. Siento que el índice de robo de esta moto es demasiado bajo, sin embargo no nos podemos confiar. Más o menos asegurar esta moto sale en 2.400.000 pesos. Estuve indagando con algunos moteros qué opinan sobre esta moto, porque es bacano saber cómo la reputación de esta moto. Lo primero es que les encanta el torque. Segundo, que están muy dudosos porque el tanque de gasolina de la moto va abajo en los pies. Entonces, en el momento de una caída, la gente no está totalmente segura de que no se vayan a romper los tanques y incendiar la moto. De hecho, una persona me contó que se enteró de un caso en Argentina en donde la moto por una caída raspó los tanques y se incendió. No sabemos si es 100% verdadero, pero eso es lo que se dice de esta moto. Otras personas piensan que es muy brusca porque tiene acelerador electrónico. Y otras personas querían que esta moto tuviera clutch hidráulico. Vamos a hacer un versus con la moto competencia de esta 790. Y bueno, estuve investigando y dicen que su versus como principal es la Teneré 700. Acá no la tenemos en Colombia, acá hay creo que 650, pero no sería competencia directa. Yo opino que no tendría una competencia tan directa. Lo que pasa es que yo pensé sobre la BMW 750, la F750 GS y la F850 GS, pero para mí no vienen siendo una competencia porque su precio es muy diferente. Hay mucha diferencia de precio entre la KTM y las BMW, entonces creo que no sería un factor como de competencia así súper directa. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta moto. ¿Cuál piensan ustedes que es la competencia directa? Si ustedes me preguntan a mí si me compraría esta moto, sí me la compraría. De pronto, si tuviera la plata, si tuviera el dinero, ahorita no. Estoy pensando en comprar una moto de pronto, pero no me alcanzaría todavía para esta KTM. Sin embargo, sí la compraría por las prestaciones y por el confort que me dio ese día que la probé. De pronto, a veces me da miedo un poco la tecnología. De pronto a que falle por la cantidad de electrónica que tiene. Sin embargo, como que debemos renovar ese pensamiento súper de viejito, porque a veces pensamos que las motos como sin electrónica son las que más van a durar, etcétera, etcétera. Pero pues debemos abrir la mente. Aparte de eso, siento que KTM son unas motos con demasiado torque, demasiada fuerza. Algo que me ha pasado con la mayoría de KTMs que yo he usado es que se calientan mucho. Probé la 1190, esta que no se calentó, o sea, no vi que se calentó. La 390 se calentaba horrible. ¿Cuál más? Bueno, no me acuerdo cuál más he probado. Se me olvidó cuál probé una vez que... se las voy a poner por acá. La RC8. La RC8, esa moto se las voy a dejar acá en una foto. Si no la conocen, una vez la probé. Y calienta demasiado. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que en los comentarios pueden dejar los temas que quieren que yo trate acá en este canal. De pronto también me pueden dejar de qué moto quieren saber, solamente lo importante. En mi Instagram me pueden seguir, estoy como @anchipanchi22. Les voy contando que tengo en mente hacer un concurso y rifar un cambio completo de lubricante o aceite para uno de ustedes, obviamente que sean de Bogotá, acá de Colombia. Va a ser muy bacano, no sé todavía cómo sortearlo, de pronto déjenme en los comentarios algunas ideas de dinámicas para yo poderlo hacer. Es un cambio totalmente gratis de aceite y va a ser hecho por mí. Lo voy a grabar para que ustedes ya vean el ganador, vean cómo es la dinámica, así que eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video, chao.